¿Y esto, Ramiro? ¿Qué está pasando, hombre? Ya sabes cómo es este business, güey. ¿Qué, así tratan a sus clientes? ¿Y qué? Yo hago negocio con el bueno, no con los gatos. ¿Qué pasó? Yo haciendo méritos para quedar bien y usted poniéndome por los suelos, ¿cómo se vale? ¿Traes lo mío? Sí, sí lo traigo. Está bueno. ¿Puedo? Dale, pero movido. Gracias. Eres muy amable. Dinerito, dinerito. Oh, es bueno hacer negocios contigo, ¿eh? Ya nos vemos. Ay, mi amor, cuánto lo apapachas. Cuánto lo quieres, ¿verdad? No tienes idea. ¿Más que a mí? No, ¿qué pasó? Son cariños diferentes. Además, tú me lo diste a él. Pues sí. Ay, mi amor, últimamente te he visto muy preocupado. ¿Qué tienes? Me preocupa mucho el futuro de este amigo. Ay, pero si se porta muy bien. No, no por eso. Quiero que sea un hombre de provecho. Quiero darle todo lo que yo no tengo. ¿Estás arrepentido que nos hayamos casado y tengamos a nuestro bebé? No, claro que no. Lo único que me duele es no poderles dar más. Ay, mi amor, pero tú trabajas muchísimo y la verdad es que siempre nos das todo. No necesitamos nada más. No, no es suficiente. Yo siento que no es suficiente. Bueno, ¿y qué piensas hacer? No sé. Pero lo que haga lo tengo que hacer ya. ¿Verdad tú? Entonces, ¿qué, Rufino? Para tú. ¿Nos vamos a un lugar más cómodo o qué? Como quieras, mi amor. ¿Qué es eso, Rufino? Rufino. Que todo salga bien. Eches uno a mi salud. A ver. Mucha ayuda al que no estorba. ¿Qué pasó, Rufino? Te tengo una sorpresa. ¡Quietos! ¡Quietos! Ahí sí no se quieren morir. ¡Miren sus armas! ¡Miren sus armas! ¿Ya viste lo que acabas de hacer? No importa. De ahora en adelante yo soy su jefe. O jalan conmigo o se los lleva el payaso. ¿Qué? ¿Jalan o no? También. Van a ganar conmigo mucho más.
Vamos contigo. ¿Y tú, Marlencita? Marlencita, no has visto nada, ¿entendido? Después te voy a dar lo que te mereces. Lo que tú digas. Lárguense ustedes dos, fuera. Vamos. ¡Fuera! Arrebriagos. Ay, mi amor, estás preciosa. Te quiero mucho. Ay, mi amor. ¿Y el niño? No te preocupes. Ya lo dormí. Ay, pero habíamos quedado que ya no íbamos a tener más bebés. ¿Y quién habla de eso? Ya tomé mis precauciones. ¡Ay, tramposo! ¡Ramiro! ¡Épale, épale! ¡Somos nosotros! Tranquilo. Cuando se llega, se avisa. Yo no sé si lo haces para calarnos o qué. Miren, muchachos. Si no los hubiera calado desde que los conocí, de tarugo los llamo para que se alíen conmigo. Piénsenlo. Hubiera sido mucho más fácil para mí haberlos matado. En lugar de darles otra oportunidad. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque son pura plata. Porque son pura ley. Y los necesito para ganar mucho dinero. No crean que están aquí por su linda cara. ¿Ah, no? Yo creí que a eso veníamos, compadre. Pero bueno, aquí estamos y estamos contigo. ¿De veras están conmigo? Claro que sí. ¿De veras? Estamos contigo. Esa voz me gusta. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, que ya las viejas estas tienen lo suyo. Sí, ya les dimos su lana. Sí, ya a estas horas ya han de estar declarando que los que mataron a Rufino fueron... Pues la gente de Garrido. Y sus secuaces, a los que te echaste en la tarde. Muy bien, qué buena imaginación, ¿eh? ¿Y qué les parece mi casita? Pues... la verdad, chingón. Chingón. A mí se me hace que ya lo tenías todo muy bien planeadito. No, qué va. Lo que pasa es que ya le había echado el ojo. Y con eso de la venta de la droga y la vuelta a vender, pues salió para todo. Qué buen negocio, compadre. ¿Saben qué, muchachos? De aquí en adelante vamos a hacer mucha plata, ¿cómo la ven? Nada más que no me gustan los traidores. Está bueno. De acuerdo. ¿Qué les parece? Mira qué buena chaquetera. Mira. Está bueno. No tiene nada. No tiene nada. Eso de la confianza, ¿no? Vamos a tomar una copa, vente. Mi amor, ya llegué. Qué bueno. Estoy muriendo de hambre. Mira, mi cuate Ramiro. ¿Te acuerdas de él? Lamentablemente. Pero mira nada más qué bien se ha puesto esta mujer. No, pues sí tienes razón. Vente, vamos a saludarlo. Oye, pero es la vieja de tu cuate. Cuate los topiates, ya lo sabes. Esta vieja sí me agrada. Te mides, mi chingo. Ustedes síganme la corriente. Hola.
Estimadísimo amigo Jesús, hombre. Mi buen Jesús. Amiga Sasasasaso, qué gusto verte, hombre. ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, gracias. Irmita, qué gusto saludarte. Qué gusto verlos. Oye, qué milagro que andas haciendo por acá. Bueno, pues ando haciendo negocios. Ando, pues ya ves, progresando, carnal. Ay, sí, muy buenos negocios para progresar, ¿verdad? Quiero presentarles un buen amigo. ¿Cómo te llamas? Mateo Villalba, para servirles. Señora, encantado. Mucho gusto. Mateo, mucho gusto. Mucho gusto. Oye, y ya que andas por acá, ¿por qué no nos vamos a comer? Te invitamos a la casa. Pues mañana mismo, ¿qué ya confirmado? ¿Ya? ¿Ya está? Sí. Órale, pues, yo llevo los pomos, Jesús. Me da gusto saludarte, ¿eh? Va a ser un gran honor. El honor va a ser mío. Señora. Mucho gusto, señor Mateo. Encantado, señora. Encantado. Hola, Mateo. Adiós, amigazo. Nos vemos, ¿eh? Ya quedamos. Ya quedamos. Espérame. Ay, maldita vieja. Hace mucho que no la veía y ahora se puso mucho mejor. Lástima que me la ganó el Jesús. Ya deja eso, que es pecado. Eso del pecado me vale madres, como la ves. Imagínatela. Imagínatela así bañadita. Acá, veladita, como debe de ser, acá para presumirla. Imagínatela, carnal. No tienes madre, ¿eh? Si no la conocí, que no se nota. Te creo. Vámonos, muévanse, vámonos, listo. ¿Qué? ¿Sigues enojada? Ya no quiero verte así. Ya sabes que tu amigo no me cae bien. Oye, entiéndelo. Nos conocemos desde chamacos. Nos ha tocado pasar muchas cosas juntos. Yo entiendo que le tengas buena ley, pero la gente cambia. Otra vez la burra al trigo. ¡Ay, Jesús! ¡No seas ciego! Mira, para mí la amistad es oro. Ya te lo he dicho. Así es que, por favor, no te metas en eso. Muchachos, necesito que me hagan un favor. ¿Tú dirás? Hoy en la tarde llega mi hermana Marta al pueblo. Necesito que vayan por ella. Yo no puedo andar por ahí, ustedes saben. Sí. ¿Sí vamos por ella, no te la cuache o qué? ¿Eh? Los voy a agradecer. Mientras tanto, voy a ir a echar unos telefonazos, ¿eh? Voy a arreglar unos business que nos van a dejar mucho billete. ¿Cómo la ven? Yeah. Oye, sí. ¿Y cómo le vas a hacer para convencer a aquellos de que tú estás al frente de todos los embarques? Pues muy fácil. Yo conozco a todos los contactos a los cuales les mandan la droga. Si a mí no me la mandan, mato a los contactos. Y creo que eso les va a hacer bajar los bonos, ¿no creen? Eso me suena chingón. 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 Oye, ¿y serías capaz de quitar del frente a todos? Yo, por lograr lo que yo quiera, soy capaz de quitarle el trinchete al diablo. Ah, en ese cargo, mi hermana. ¿Sí? Pero estás loco, pedazo de vaina. ¿Es quién te has creído que te atreves a amenazar al líder de este cartel? No me creo nada, créamelo. Solamente quiero decirle que usted va a ganar muchísimo dinero conmigo si se asocia. Créame que le conviene. Si no, lo va a lamentar. La silla es una amenaza. Digamos que es bueno. Es una sugerencia. De mi parte, no hay trato. Conste que se lo advertí. Policía Federal. Solamente quiero informarles que va a entrar un cargamento muy grande de droga por la frontera sur. ¿Quién habla? Luego les hablaré para darles más detalles. Un amigo. Vaya, debe. Hermana. Hermana. ¿Qué pasó, hermanita? Qué gusto verte. Vaya, hasta que te acordaste que tenías hermana. Ay, hermanita, yo te quiero mucho. Tú lo sabes perfectamente bien. Siempre me acuerdo de ti. Pero con eso de que mi papá y tú no se pueden ver, pues... Ya vas a empezar. Y a propósito, ¿cómo está el viejo?
Pues eso, cada vez más viejo. La verdad lo veo poco. Bueno, solamente lo veo cuando necesito un poco de dinero. Espero que no te lo hayas acabado, ¿eh? Y a propósito, ¿para qué me hiciste venir? Algo muy grueso debes traer entre manos, ¿eh? Así es, y muy grande. Tú sabes perfectamente bien a lo que me dedico. Y ahora todo lo decido yo. Necesito que me ayudes, hermana. ¿Yo? ¿Y cómo puedo ayudarte? Bueno, a ti nadie te conoce. Podrías servirme de prestanombres, cuidarme la espalda y además administrarías todo mi dinero. No cabe duda que estás bien loco. ¿O yo más? Por aceptar tu oferta. Va. Gracias. Yo sabía que podía contar contigo, hermanita. Gracias, en verdad. Bueno, mira, mañana tenemos una comida. ¿Te acuerdas de Jesús Valencia? Ah, ¿cómo no? Siempre estuviste enamorada de él, ¿verdad? La verdad, sí, ¿eh? Pues, ¿sabes? Ya se casó. ¿Con quién? Con Irma Arroyo. ¿Cómo? Sí. ¿Te la ganó? Ya hasta un chamaco grandote tienen. Hace mucho que no la veía y está bien bonita la condenada. Oh, sí lo sé. Siempre te trajo de un ala la vieja esa. Así es. Y pienso quitársela a ese desgraciado y tú me vas a ayudar, hermanita. Ay, no cambias, Ramiro. Ni cambiaré. ¿No puedes dormir? La verdad, no. Ay, mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Ya sabes, ya te lo he dicho. Me casé contigo. Te saqué de tu casa, te saqué de trabajar para darte algo mejor. Y mira. Ay, mi amor, a tu lado soy la mujer más feliz del mundo. No me hace falta nada. Gracias. Pero te has puesto a pensar en nuestro hijo. Quiero darle herramientas para que triunfe en la vida. Quiero ser un hombre de bien. ¿Sabes? Me enteré por medio de unos amigos que están buscando gente para irse a trabajar al otro lado, los Estados Unidos. El trabajo es prácticamente seguro y yo creo que la paga es buena. No, no, Jesús, por favor, eso no. Irma, lo que puedo ganar en un año allá, aquí no lo ganaría ni en 10. Y las necesidades de nuestro hijo cada vez son mayores. Sí, pero eso es caer en lo de todos. Todos somos pobres. No, mi amor, por favor, mejor yo regreso a trabajar. No, 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 eso ya está bastante hablado. El hombre es el que debe proveer. No seas macho. No es machismo. El hombre provee y la mujer hace pie de casa, ¿sí? Ay, mi amor, esas son ideas muy antiguas. Que nunca van a pasar de moda. Mañana, niños. Bien, hacen la tarea. Sí, maestra. Hasta la próxima. No, pues yo con una maestra así, hasta me aprendería las matemáticas al derecho y al revés. Tú más bien lo que necesitas son unas buenas clases de civismo, para que aprendas a respetar a tus semejantes. Ay, voy. Bueno, ¿y ahora por qué tan estirada? Eres un desgraciado. Si Jesús te ve por aquí, no sé qué es lo que te haría. Ese es un tarugo, yo me encargo de él. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo me vas a dar el cilindro, mamacita? No, no, no es ningún tarugo. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te atreves a molestar a la novia de tu mejor amigo? Ya te dije que a mí me vale la amistad. Con tal de que seas mía, mamacita. Esto nunca. ¿Ah, no? ¿Quieres ver que sí? ¿Eh? Suéltame, desgraciado. Ya te dije que eso nunca. Primero muerta. Ah, cómo me gusta ese carácter. Hubiera sido mejor no volverte a ver. ¿Y estás seguro del día y la hora en que me dijiste? ¿Seguro? Bueno, pues toma esto. Y necesito que me consigas a mucha gente de confianza. Pero de mucha confianza. De acuerdo. ¿Y habrá más? Si la información es buena. Y la gente rifada. ¡Vámonos, tlacuache!
Ahí nos estamos mirando. Se me van y hacen la llamada anónima al comandante Macedo. Y me buscan a la gente que quedamos. Está bien. Procuren hacer esa llamada de un teléfono público y que sea de otro pueblo. Para que no sepan que la información sale de aquí, ¿estamos? Sí, señor. Y por la gente no se preocupe. Que aquí el tlacuache ya vio algo. Cuenta. Pues ya vi algunos vales. Son de fiar. Además, son buenos para la bala. Bien, tlacuache. Ya se pueden ir. Yo tengo que ir a comer con mi amada. Moviéndose. Aprovecho. Ahí nos guachamos. Véndeles. Cuídense mucho. ¿Lista? Oh, qué guapa. ¿Nos vamos? Nos vamos. Adelante. ¿Qué tiene, comandante? Lo veo preocupado. ¿Algo anda mal? Pues ya ni sé, Pérez. Pero todo esto está muy raro. Mira, quiero que me investigues el origen de esas llamadas anónimas. Si hay alguien interesado en dar pitazos, pues debe de ser porque las cosas entre los narcos andan calientes. ¿Me entiendes? Claro, comandante. Quiero que también me tengas informado sobre nuevas llamadas. ¿Estamos? Muy bien, comandante. Así se hará. ¿Cuándo regresaste, Marta? Ayer mismo. Mi hermano me dijo que lo visitara y, bueno, pensé que era una magnífica oportunidad para visitar a mis amigos de toda la vida. Qué bueno que le invitaste, Ramiro. Yo creo que a los amigos nunca hay que dejar de frecuentarlos. Es muy importante la amistad. Oye, pero qué grande está este hombrecito y qué guapo. Dile gracias, hijo. Gracias. Muchas gracias. Y la verdad es que este niño es... es toda nuestra vida, ¿verdad, Irma? Sí. ¿Algo más, Ramiro? No, muchas gracias. Estaba riquísimo. Gracias. ¿Y qué tal el trabajo, Jesús? Pues la verdad es que no está nada bien. Con lo que gano apenas alcanzamos a sobrevivir. ¡Qué bárbaro! Yo pensé que estabas hinchado de dinero. No, hombre, bueno, fuera. Ya te estoy pensando irme a los Estados Unidos. Lo que pasa es que quiero darle estudios a mi hijo y quiero que sea un hombre de provecho, ¿verdad? Eso significa mucha nobleza. Es muy importante que uno se preocupe por el futuro de sus hijos. Sí. Y ni modo. Mañana voy a recibir dinero de una cosecha. Es poquito, pero... por lo menos me va a alcanzar para el boleto, para el pollero y para dejarle algo a mi familia. Hombre, a propósito, fíjate que tengo un buen amigo allá en el otro lado. Le voy a hablar por teléfono para que te dé un buen empleo. ¿Sí, de veras? Para eso estamos los amigos. ¿Y tú qué opinas, Irmita? La verdad no estoy de acuerdo, pero que sea lo que Dios quiera. No estés triste, Irmita. Ya verás que le va a ir muy bien a tu marido. Bueno, si algo se te ofrece, ya sabes que cuentas con nosotros, ¿verdad, hermanita? Claro que sí. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Para eso es la amistad, ¿no? Para eso son los amigos. Salud. 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 Así que en 2 días van a entregar la mercancía. Exactamente. Dime, Mateo, ¿son de confiar tu gente? Tú confía en mí, que estoy aquí contigo por loco, no por tarugo. Y también te informo que mis hombres siguen vigilando a tu amiguito. Ese desgraciado va a venir un día a pedirme ayuda. ¿Me interrumpo? No, hermanita, ¿cómo crees? Bueno, pues con su permiso. Ándale, Mateo. ¿Qué pasó, hermanita? Ya ni te mires, carajo.
¿Por qué, hermanita? Ay, pues es que estabas coqueteándole a la mujer enfrente del marido. Pues ya sabes cómo me las gasto. Ay, pues sí, pero... ¿Pero tanto te gusta esa mujer como para eso? Sí, hermana. Para que veas cuánto la quiero. ¡Quieto, pelón! ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? ¿Ya qué pasa? ¡El dinero! ¿Cuál dinero? Tomen, ahí repártanselo. Luego nos guachamos. ¡Pélense! Llegó este fax, señor. ¿Qué esas tenemos? Vamos a ver si este pitazo es verdad. Ordena que todos los hombres estén acuartelados esperando a mis órdenes. ¿Entendido? Sí, señor. Vámonos. ¿Y dices que no los habías visto por aquí? No, nunca. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me robaron el dinero con el que iba a comprar los boletos para irme al otro lado a trabajar. Y el dinero que le iba a dejar a mi esposa. Qué mala onda. Ella no lo sabe, ¿verdad? No he tenido el valor de decírselo. Oye, Échame la mano. Claro que sí. Pues ¿para qué están los amigos? Pues ya sabes, yo nunca te había pedido un favor, pero pues ahora... No te preocupes, hombre. Mira. Ten esto. Tómalo. Con eso te va a alcanzar para llegar y para que dejes algo. Mañana mismo le voy a hablar a mi amigo el Chinto Buendía para que te presente a su jefe y te den un buen trabajo. Te aseguro que te van a tratar muy bien, te lo prometo. Muchas gracias. De veras te lo agradezco. Y mañana mismo me voy. Y no te preocupes por tu familia. Vamos a estar atentos con ellos. Te lo prometo. Ramiro. Jesús. Muchas gracias, hermano. Ya sabes, aquí siempre vas a tener un buen amigo. Gracias. Suerte. Cuídate mucho. Gracias. Por allá, ¿eh? Ay, hermanito. No cabe duda que eres un cabrón. ¿Tú crees? ¿Por qué hiciste eso? Perdóname, mi amor, pero no me quedó de otra. Sí, no me quedó de otra. Te voy a preguntar una cosa, Jesús Valencia. ¿Te has dado cuenta en la forma en la que me mira Ramiro? Mi amor, no quiero discutir acerca de eso. Son figuraciones tuyas. Ay, sí. Pues espero que sean figuraciones mías y que Ramiro no trate de sacar provecho de ese préstamo. ¿De sacar provecho? Ay. ¿De qué? Ay, ¿de qué? De nada, no, de nada. Mira, estoy de acuerdo contigo. Ramiro es medio mamón, pero es mi amigo. Y para mí la amistad es sagrada. Bueno, mi amor, pues yo confío en ti, porque en él no. Bueno, ya hablé con tu papá. Le pedí que estuviera al pendiente de ustedes mientras yo no estoy. Te voy a estar mandando cada semana mi sueldo íntegro. Y yo creo que van a ser unos buenos dólares. Me recomendó Ramiro. Mejor voy a hacer tu maleta. Ay, mi amor, cuídate mucho, por favor. Yo también te quiero mucho. Que Dios te bendiga, mi amor. A ti también, hijo. Dios te bendiga. Pórtate bien y cuidas a tu mami, ¿eh? Adiós. Bye, mamá.
Joaquín, ahí viene. ¡Esa vaina, Mendoza! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal el viaje? ¡Te manda saludos el don! ¡Policía Federal! ¡Tiene detenido! ¡Vámonos, carajo! ¡Se nos pelaron, comandante! Ya lo vi. Comando tierra radar. Comando tierra radar, cambio. Como se habrá dado cuenta, no le queda de otra, señor Cabrera. Lo que me hizo fue una canallada. Eso no tuvo madre. Un momento, señor Cabrera. Ellos le dieron el pitazo a los federales y echaron a perder su operación. ¿No será que los mató para quitarlos en medio? No, señor Cabrera. Digamos que lo hice por una atención para usted. ¿Por qué? ¿Por qué he de confiar en usted? Porque no le queda de otra. Está bien, está bien. Le daré una oportunidad, ¿eh? Y espero que quede bien, bien claro que en este negocio el que traiciona no vive, no vive para contarlo. No se preocupe, señor Cabrera. Y sabe que tengo muchos, muchos recursos para hacerlo. Le prometo que no le voy a fallar. Espero, mexicano. Y confío en usted. En los próximos días tendrá noticias mías. Sí. Y le repito, ándese muy, muy derechito. ¿No te das cuenta en la que te estás metiendo, hermano? Claro que me doy cuenta en la que me estoy metiendo. Y en cuanto a Irma, ¿qué le vas a hacer? No voy a permitir que reciba dinero. No voy a permitir que la ayuden. Voy a provocar que se muera de hambre. Voy a hacer que se entregue a mí. Que venga de rodillas a pedirme disculpas por haber elegido a ese mugroso y no haberme elegido a mí. Quiero que se entregue a mí. Sí, no te preocupes. Ya lo entendí todo perfectamente bien. Ya le tengo trabajo. El señor Alien siempre hace lo que yo quiero y no me costó trabajo convencerlo. Acuérdate que me debes muchos favores, Chinto. ¿Entendido? No quiero que ese cabrón mande un solo centavo para acá. Ya cuando lo veas bien jodido, le clavas un paquete de la merca y le suavientas a los sherifes. Oye, ¿no ese Vale era muy amigo tuyo? Ya sabes que cuando una vieja se mete entre dos hombres, ya valió madres la amistad. Ya comienza a entender. Ahí te encargo, Chinto. No te preocupes.
Vaya a tardar en llegar el pollero. Es muy importante para mí esto, ¿entendido? Hecho. Y te vienes para acá. Necesito gente leal como tú. Ok. ¡Wow! ¿Y a dónde? Pues como que me están dando ganas de darle una visitadita a mi futura cuñada. Oye, qué buena idea. Gracias, hermana. Ahí te la encargo, Dios. Bueno, amigo, pues hasta aquí llegamos. ¿Y aquí para dónde le sigo? Es el rancho de Mr. Allen. Ah, ya. Le pregunta por Chinto. Bueno, pues gracias por todo. Hasta luego, paisano. Que le vaya bien. Gracias. La verdad, nunca te entendí, Irma. Mira que haberte casado con Jesús Valencia después de que mi hermano te anduvo pretendiendo. Esa es cosa mía, ¿no crees? Pues sí. Pero velo de esta manera, mira. Mi hermano tiene buena posición, tiene su dinero y feo no es. Ay, Marta, de veras que no entiendes nada. Cuando una mujer elige a un hombre para toda la vida, no se pone a fijarse en las cosas materiales. Eso es algo que se siente aquí. Y cuando lo sientes, lo material ya no importa. Pues tú dirás misa. Pero mírate. Aquí, sola. Esperando a que tu príncipe azul gane mucho dinero para que te saque de jodida. No, Irma, así no es la cosa. Hay que ser práctica. El corazón y lo que se siente no le van a dar de comer a tu hijo, que por otro lado no tiene la culpa de tener unos padres muertos de hambre. Oye, Marta, ya párale, ¿eh? ¿Qué es lo que te traes? Sin nada. Cálmate, solo quiero abrirte los ojos. Mira, te voy a contar una cosa. Tu marido le dijo a mi hermano que estaba hasta la madre de ustedes y que se iba a ir al otro lado a buscarse a otra para olvidarse de lo infeliz y jodido que había sido a tu lado. No. No. No, eso no es cierto. Mi marido no sería capaz de hacernos eso a mi hijo y a mí. Él no puede pensar de esa manera. Ay, qué creída eres, Irma. Siempre lo has sido. Claro. Como no viviste ni recorriste mundo y te casaste con el primer güey que se te atravesó, nada más te guiña el ojo y ahí vas de bruta y te embarcas. Así son los hombres, entiéndelo. ¡No estás mal! No, la que está mal eres tú. Yo que tú iba pensando qué le vas a dar de comer a tu hijo cuando se te acabe el dinerito que te dejó tu viejo. Que no ha de haber sido mucho. Para eso tengo manos. Puedo trabajar y mantenerme a mí y a mi hijo. Ay, qué tonta eres, Irma. Mira, mejor vete buscando quien te mantenga. Porque yo creo que Jesús no regresa del otro lado. El tiempo lo dirá. Bueno, Ermita, que pases buenas tardes. Ay, por cierto, mi hermano te manda a decir que si no se te ofrece nada. No, gracias. Dile a tu hermano que mientras tenga marido no se me ofrece nada. Y ya haz el favor de largarte de mi casa. Ay, qué delicada. Chaito. Así es que tú eres el nuevo, ¿verdad? Sí, señor. Jesús Valencia, para servirle. Aquí Jesús viene muy bien recomendado por un amigo mío. Y por lo que hemos platicado, trae muchas ganas de trabajar. Así es, señor. Vengo dispuesto a partirme el lomo, porque quiero mandarle hartos dólares a mi familia. Eso es. Gente como tú es la que necesitamos aquí. Que esté dispuesto a todo para lograrlo. Y déjame decirte algo. El sueño americano sí existe. Pero como dicen ustedes los mexicanos, cada día está más cabrón. Así que hay que echarle muchas ganas para lograrlo. Sí, señor. A eso vengo. A trabajar. Chinto,
Dígame, señor. Enséñale, por favor, dónde se va a quedar y dile cuáles son sus obligaciones, porque desde hoy empieza a trabajar aquí con nosotros. Claro que sí, señor. Y le prometo que no le voy a fallar. Basta de promesas. Échale ganas, que aquí lo que sobra es trabajo. Gracias. Señor procurador, lo sé. Seguramente la nave traía algún dispositivo para burlar los radares, señor. Nunca la localizamos. Por otro lado, aparecieron asesinados varios de los sospechosos más buscados. Seguramente es guerra entre ellos, señor. Señor, lo va a tener informado, claro que sí. A la orden, señor procurador. ¿Tiene averiguado? Nada, señor, nada. No sabe nada. Nada. Pues póngase las pilas, si no se nos acaba la chamba. Mi chiquito, ya no llores. Ya va a venir papá, ¿eh? Chinto. ¿Qué pasó? ¿Me hiciste favor de mandar el dinero? Claro que sí. Al lugar y a la persona que me indicaste. Muchas gracias. Es que con eso que está muy lejos, la ciudad. Y yo, la verdad, pues voy seguido. Hombre, te lo agradezco mucho. Déjala de lo lejos. Si la migra te agarra, olvídate de tu American Dream. ¿Qué? Tu sueño americano. Ah, no, no, ni Dios lo mande, no. Tengo que seguir trabajando acá. Oye, Chinto, y pues cada vez que raya te voy a pedir. Claro, para eso somos los amigos. Órale, gracias. Creo que es todo. Son 380 pesos, Irmita. Híjole, don Tomás, nada más traigo 200 pesos. Vamos a tener que sacar la mitad, ¿verdad? Muy bien. ¡Salud! ¡Salud! Esta noche vamos a festejar, vamos a brindar. Nadie nos va a parar, vamos a ser los jefes de jefes. Bueno, ¿y qué tal si no te ayudo con el difunto Rufino Vargas, mi querido Ramirito? Claro, y todo a cambio de un dinerito, ¿no? Pues es que la vida está muy cara. Y tú cada vez eres más lista, ¿verdad? ¿Negocio? ¿Qué es el negocio? Así es. Así me gusta. Así me gusta. ¿A poco no estás mejor conmigo? Bueno, pagas mejor, pero el gordito tenía. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? No, para nada. ¡Vamos a darle, muchachos! ¡Salud, salud! ¡Tome la cara! ¡Así, tome bien! ¡Tome como se debe! Jesús. Sí, señor. Ven, Jesús. Sí. He estado observando y veo que eres muy buen trabajador, ¿eh? Muchas gracias. Lo único que quiero es hacer bien las cosas y quedar bien con usted. Y lo estoy, Jesús. De eso puedes estar seguro. Muchas gracias, señor. Pero a ver, cuéntame. Cada uno de ustedes tiene su propia historia. ¿Cuál es la tuya? La mía yo creo que es igual a la de la mayoría de mis paisanos. Vine aquí para sacar adelante a mi familia, pero sobre todo para que mi hijo no sufra todo lo que yo sufrí. Y lo puedes lograr, ¿eh? Porque no todos la hacen. Pero si le echas ganas, salimos adelante. Sí. Sí, yo le voy a echar muchas ganas. Y perdóneme por lo metiche, pero ¿usted no tiene familia? Siempre lo veo solo. Sí, sí tenía.
Tenía. Aquí las costumbres son muy diferentes a tu país. Yo tenía a mi esposa, mis hijos, mi casa, todo bien. Pero un día la sorprendí con otro tipo. Ya te imaginarás, los golpeé, ambos, a ella y a él. Me acusaron de brutalidad, pero eso no es todo. El tipo este era abogado. Me quitaron la casa, obviamente a mis hijos. Me quedé sin nada y a trabajar muy duro. Otra vez, hacer un capital, me salí de la ciudad y me vine para acá, a este rancho. Alejado de todo lo que corrompe en la ciudad. Y aquí estamos. Perdóneme, a lo mejor suena como falta de respeto, pero qué poca madre. Así es. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡A trabajar! ¿No le estás quitando aquí el tiempo al mister? No, Chinto, tranquilo. Yo fui el que lo llamé. Yo le estoy quitando el tiempo a él. Estamos platicando nada más. Usted disculpe, señor, pero es que comandamos atrasos en el embarque. Sí, señor, con permiso. Perdón. Está bien, Jesús. Usted disculpe, mister, pero ya sabe que yo nada más hago mi trabajo. Lo siento, Irma. No ha llegado el envío. Espero que esté contento con los negocios que hemos hecho, señor Cabrera. Pues sí, todo bien hasta ahora. Y espero que así sigamos, mi socio. Pero quiero avisarle una cosa. Dígame, ¿en qué puedo yo servirle? Que le voy a enviar a partir del siguiente embarque el doble de la mercancía. Lo que pasa es que nunca pensé que me mandara tan pronto el doble de la mercancía. El problema es la liquidez, mi amigo. No, para nada. Yo voy a responder por cada gramo que usted me envíe, señor Cabrera. Espero que no me falle, ¿eh? Nunca. Eso no está en mi vocabulario. Pues así me gusta, mi socio. Adiós. Te puso muy alta la copa, ¿no, Ramiro? Así es. Ese desgraciado me la está poniendo muy pesada. Y así va a ser. Cada día más, más y más arriba. Creo que estamos en problemas, amigo. ¿Qué piensas hacer? ¿Sabes? Voy a declarar loco a mi padre y me voy a quedar con todo. Estás cabrón, amigo. Muy cabrón. Quiero hablar contigo. Yo soy bueno. Pues como que estás agarrando mucha confiancita con el señor. Y eso a mí no me gusta. ¿Por qué? Platico de vez en cuando con él. Solamente para esas confiancitas solo hay uno. Y ese soy yo. Y si quieres seguir chambeando, debes hacer lo que yo te diga. Está bien. Ni te extrañe. Este Chinto siempre ha sido un mendigo. Siempre ha sido un lamebotas del mister. Qué raro. Me recomendó un amigo de él. De eso que nada te extrañe. Es un mendigo. Cuídate. Gracias. Tengo hambre. Ya sé, mijito, que tienes hambre. Pero no te preocupes porque mañana vamos a ir a la tienda y vamos a comprar pan del que te gusta tanto y vamos a comprar huevo, leche y todo lo que te gusta. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Pero ya no te comas la servilleta, mi amor. Ay, mi chiquito, ¿sabes que te quiero mucho? Y tu papá también te quiere mucho. Ella muy pronto va a regresar. ¿Me das un besito? Ay, mi chiquito. Vente, te voy a dormir.
véngase, véngase, mi chiquito, véngase, mi chiquito. Por lo visto, tu amada ya anda en las últimas. Ya me encargué de que no consiga crédito y que nadie le dé trabajo ni en la escuela. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le hiciste, hermanita? Ay, hermanito, me extraña. He aprendido muchas cosas de ti. Ay, esa vieja te secó el cerebro. Jesús. Muchas gracias, mister. Fírmale. Gracias a ti. Has trabajado muy duro y te lo mereces. Gracias. ¿Qué sigue? Hombre. Enrique, patrón. Oye, Chinto. ¿Qué pasa? Abusando un poquito de la amistad, quiero pedirte un favor. Ya sabes, ¿no? ¿Me lo deposita? Gracias, señor. Tu nombre. No fallas, ¿eh? No fallo. Y todavía lo que me falta mandarle. Pero quédate con algo. Ya me aparté unos dolaritos. Oye, y Chinto, ahí te encargo los recibos, ¿no? Sí, no te preocupes. Ahí luego te los doy. Es nomás para llevar un control. Gracias. Don Tomás, por favor, yo le prometo que le voy a pagar. Lo siento, Ermita, pero ya no fío. No sea malito, yo nunca le he quedado a deber nada. Además, mire, en cuanto mi marido me mande dinero del otro lado, yo de que le pago, le pago. Pues a mí se me hace que tu tal Jesús ya puso pieza en polvorosa. ¿A qué se refiere? Que ya voló, para que me entiendas, ya no va a regresar. No, no, él sería incapaz de desprotegernos a mi hijo y a mí. Sigue soñando. Chinto, tienes buena mano. Salió bueno tu recomendado, ¿eh? Sí, señor. Y veo que cada que le entregamos su dinero te lo da. ¿Qué? ¿Le estás ayudando a enviárselo a su familia o qué? Sí, señor, yo le ayudo. Usted sabe, para evitar que lo agarre la migra. Qué bueno que lo ayudes. Ayuda en la casa, hace las labores. Es un buen hombre. Bueno, señor, pues ya me voy. Ya es tarde y mañana tenemos un embarque muy temprano. Y hay que descansar. Ándele, pues, Chinto. Ándele, buenas tardes. Buenas tardes. Lo siento, maestra, pero su lugar ya está ocupado. Por favor, señorita directora, lo necesito mucho. No puedo hacer nada. Disculpa. Gracias. ¿Cuánto es? Son 6 pesos. Gracias, don Tomás. Un momento. ¿Y eso que llevas ahí, quién me lo va a pagar? No sé a qué se refiere. Sí, bien claramente que te estaba robando. ¿Me pagas o llamo a la policía? No, don Tomás, por favor. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues aquí la señora que se estaba robando mi mercancía. Espero que con esto sea más que suficiente y quédese con el cambio. Gracias. Gracias a usted, don Tomás. No, Ramiro, no es necesario. ¿Qué? ¿Prefieres que te lleven a la cárcel? Por andarte robando estas tonterías, ¿eh? Pues sí, prefiero que me lleven a la cárcel antes que deberte favores a ti. ¿Ya has pensado en tu hijo? ¿Que se quede solo? ¿Ahí, que lo recojan las autoridades? Piensa un poquito, por favor, Irma, piensa. Supongo que tienes razón. Muchas gracias. De ahora en adelante, lo que la señora consuma, yo lo voy a cubrir. Don Tomás, por favor. De acuerdo. Gracias. No, tampoco. Es mi obligación. Yo quedé con tu marido que te íbamos a ayudar. Lo estoy haciendo. Gracias. De nada, Ermita. Hemos tenido reportes que nos dicen que en estas poblaciones se sigue detectando el tráfico de estupefacientes.
Y yo que pensé que con la muerte de esos capos, de una vez se iba a acabar el contrabando. Ese es un cuento de nunca acabar, comandante. Hay que redoblar la vigilancia para ver quién es el nuevo mayor y detectar posibles sitios de contacto. Pues usted dirá, comandante. He escuchado rumores de un tal Ramiro Ventura, jefe. Sí, yo también tengo mis sospechas de ese tipo desde hace tiempo. Pero como es de una de las familias más adineradas de por aquí, pues bien a bien no se le ha podido comprobar nada. Bueno, pues habrá que vigilarlo más de cerca. Y si tiene cola, no creo que le esconda toda la vida. ¡Vamos! ¡Muévanse! Dios mío, no me mandó dinero. ¿Y ahora qué hago? Pero, hija, ¿por qué no me buscaste antes? No debiste hacerlo. Tú y mi nieto pasando hambres. Perdóneme, papá, pero es que me daba mucha pena molestarlo. Pero eres mi hija. Y si Jesús no te ha mandado dinero, aquí estoy para ayudarte. Ay, papá, es que estoy tan confundida. A veces pienso que lo que dicen de Jesús es verdad y que no va a regresar nunca. Mira, mientras sabemos qué es lo que está pasando, mañana mismo hipoteco las tierras para que nada les falte, mija. Papá, muchas gracias. Mira, toma esto. No es mucho, pero es mejor que algo. Eres un ángel. Aquí está lo suyo. Nada más que ha habido un pequeño incremento en el valor de la merca. Espérate, Ramiro. En eso no habíamos quedado. Da la pequeña casualidad de que ahora yo pongo las reglas. Así que el que quiera azul celeste. No es justo. Siempre hemos trabajado por un precio. No sé por qué están llorando tanto. Si al final el que paga las cuentas es el consumidor final. ¿Lo van a querer o no? ¿O se lo vendo a sus competidores? ¿Cómo la ven? ¿Y de qué tanto aumento estamos hablando? Pues nada más del doble. Estás loco. Mejor ahí la dejamos. ¡Quietos, cabrones! ¿Dónde vas? Pasó Ramiro. Negocio redondo. El dinero y la merca. Chingón, chingón. Vámonos. ¿Y les digo? Yo sé dónde tiene el dinero. Este viejo tiene mucho dinero. Así que ya sé dónde lo guarda. ¿Entonces qué? ¿Entramos? ¿Se nos cae el gringo? Le echamos la culpa al nuevo. No lo quebramos. ¡Eso! Nosotros salimos limpios. ¿Entonces qué, compadre? ¿Estamos? Pues, ¿cuándo se jale? No importó, yo les aviso. Está bueno, así quedamos. Que tenemos aquí, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué quieren? ¿Qué vos? Vamos a buscar, ¿qué traemos? Mira, nada más. Ay, chaparrito. Mira, ¿eh? ¡Desgraciados! ¡Es lo único que tengo en la vida! ¡Déjalo! ¡Tenías! Te aseguro que lo van a pagar muy caro, desgraciados. Pues según sé, los muertos no hablan. ¡Ay! ¡Ay! Pues, ¿nos fue bien?
Mita y mita, compadre. Jacinto, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien, como siempre. Qué bueno. ¿Depositaste el dinero? ¿Lo giraste? Claro, como tú me lo pediste. Muchas gracias. Oye, ¿y mi recibo? ¿No te dieron recibo? ¿Ahora por qué tantas preguntas? ¿Tanta desconfianza? No, lo que pasa es que desde el otro día quedaste de darme los recibos y no me has dado ni uno. Pues no tengo ningún recibo y hazle como quieras. Malagradecido. Créame que lo siento mucho, señora, pero el señor Graciano Arroyo, su padre, fue asesinado esta mañana. Dios mío, eso no puede ser cierto. Me apena mucho darle esta noticia, pero al parecer unas personas se dieron cuenta de que retiró una fuerte cantidad del banco. Lo siguieron hasta un lugar solitario y lo asaltaron. Dios mío. Nosotros queremos ayudarla, señora. No sabe si él tenía algún enemigo o si solamente el móvil fue robo. No, mi padre no tenía enemigos. Había hipotecado sus tierras para ayudarme. Bueno, repito, lo sentimos mucho, señora. Con permiso. ¿Aquí está todo? Sí, ya todo, mira. ¿Qué están haciendo, desgraciados? ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde vas? ¡Cuidado! ¡Échatelo! ¡Suelta eso! ¿Está bien, señor? Sí, Jesús, gracias. ¿No le pasó nada? Me salvaste la vida. ¿Qué pasó aquí? Estos desgraciados que tú recomendaste, los sorprendí robando. Desgraciados. Llegaron muertos de hambre. Y así le pagan. No, señor. Voy a decirle algo. Habla. Estos imbéciles no actuaron solos. Hubo alguien que les aconsejó. Y ese alguien es Jacinto. No te hagas. Yo escuché. Escuché cuando les estabas diciendo que hicieran todo esto. Que si se daba cuenta, lo mataran. Niégalo. Desgraciado, malagradecido. Eres un desgraciado malnacido. Señor, le juro que lo que le dije es la pura verdad. ¿Qué tienes que responder a eso, Chinto? Que son mentiras, señor. Eso me pasa por recomendar a rateros malagradecidos como este. De seguro él planeó todo. ¿Usted cree que si yo hubiera estado mintiendo, le hubiera salvado la vida? Supongo que tienes razón. Además, hoy mismo fui a la ciudad. Y este sujeto tiene depósitos mucho más altos de lo que él gana. Sí, es cierto. Se me han perdido varias cantidades de dinero últimamente. Y nunca, nunca le depositó nada a mi familia. ¡Llamen a la policía! ¡Que vengan por este hombre! ¿Y tú? Me vas a responder hasta por el último centavo. Llévense. Y pensar que era mi hombre de confianza. Pero yo mañana te doy un dinero para que se los envíes a tu familia. Gracias, señor. Ay, chulita. Qué pena lo de tu papá. Apenas me enteré y vine a darte mi más sentido pésame. Marta, muchas gracias por tu atención. Ay, mi hermano también te manda muchos saludos. Y bueno, me dijo que ya sabes que lo que se te ofrezca.
Oye, ¿de qué murió tu papá? Lo asaltaron. Vendió sus tierras para ayudarme y... sabían que tenía dinero y se lo robaron. Ay, qué pena. Qué gente, ¿verdad? Sí, qué gente. Bueno, ¿y qué piensas hacer ahora que estás completamente sola? ¿Ya viste que tu marido no regresó? Todos sabemos que no te manda ni medio centavo. No te preocupes, yo puedo trabajar y mantenerme a mí y a mi hijo. Nadie le da trabajo a una mujer dejada. Convéncete, Irma. Hazle caso a mi hermano. Mira, si le haces caso, resuelves tus problemas en un 2x3. No, no, convéncete tú. Yo nunca le voy a hacer caso a tu hermano. Bueno, pues más te vale que me hagas caso. Porque si no, te vas a morir de hambre tú y tu hijo. Claro, a menos que termines como todas, vendiéndote. Marta, ¿no te parece que este no es ni el lugar ni el momento para que me digas esas cosas? Piénsalo, cuñada. ¿Qué tienes, Jesús? Toma este dinero. Recíbelo como un adelanto. O un préstamo, como tú quieras. Muchas gracias, mister. Se lo agradezco con toda el alma, pero... la verdad que esto no me quita la preocupación. ¿Qué es lo que te pasa? Imagínese. Tanto tiempo mi familia ya sola y sin dinero. ¿Por qué no les hablas por teléfono? Ya lo intenté varias veces, pero nadie me quiere comunicar con ellos. ¿Y qué piensas hacer? Pues irme para allá, pero ya de inmediato. Yo haría lo mismo. Entonces, si me da chance, yo me voy para allá, arreglo todos mis problemas y le prometo que vengo a desquitar esto. Como quieras, esta es tu casa. El puesto de capataz está vacante. Lo dejó libre ese traicionero. Ve por tu familia, arregla los problemas, tráetelos para acá. ¿De veras? ¿De veras? Te voy a hablar a unos amigos que tengo en la frontera para que no tengas problemas. Gracias. Apúrale. Chiquito, ¿qué pasó? Papá, ven, yo te llego. Chuy, mijito, ¿por qué lloras? ¡Chuy! ¡No! ¡No te lo lleves! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Chuy, por favor! Si quieres recuperar a tu hijo, mi hermano te espera esta noche en la casa. Ah, y no metas a la policía en esto porque te lo entregamos en cachillos. ¡Desgraciados, devuélveme a mi hijo! Y te vas bañadita, arregladita y bien perfumadita. Siempre soñé con este momento. ¿Sabes cuánto he deseado estar así? Estás bellísimo. ¡Suéltame! ¡Eres un desgraciado! ¿Soy un desgraciado? Suéltame. Primero mi hijo. ¿En dónde está? No estás en condiciones de decirme nada. Tu hijo está bien. Te doy mi palabra. Tu palabra para mí no vale nada. Así pues, escoge. Mi palabra o nada.
¡Irma! ¡Chuy! ¡Hijo! ¡Irma! ¿Irma? Irma, mi amor, ¿por qué no saliste a recibirme? ¿No me oíste? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Mi amor, por favor, perdóname. ¿Que te perdone de qué? No sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Ramiro, tu mejor amigo. No me digas que es cierto lo que estoy pensando. Sí, el que se decía tu mejor amigo abusó de mí. Secuestró a nuestro hijo. ¿A mi hijo? ¿Cómo está mi Chuy? Está bien, ya está bien. Está dormidito. Además, tengo la sospecha de que... de que fue él quien mandó matar a mi papá. ¿A tu papá? Sí. Hijo de su perra madre. ¿La pistola? No, no, Ramiro, por favor, no te comprometas. Por favor. Irma. No. Irma, por favor, no intervengas. Quítate. ¡Ya te dije que no sé! ¡Ay! ¿En dónde está? ¡Te lo juro que no sé, de verdad! ¡De verdad que no! Jesús, no me mates. Por favor. Habla. Se fue con su gente a una pista que tiene por... ¿En dónde, carajo? En el Cerro de la Cruz. Si me estás mintiendo, me voy a olvidar que eres mujer. Te lo juro que no te estoy mintiendo. ¡Ay! Cállate. Jesús, por favor. Recuéstate boca abajo. ¿Qué vas a hacer? Recuéstate boca abajo. Pon las manos atrás. No se oye ni se ve nada. ¡Qué falta de respeto! 2 horas de retraso. Pero eso sí, para pagar a toda madre, ¿no? Paga, paga. Ya, Ramiro, hasta pareces nuevo. Confórmate con que no hayan interceptado a la avioneta. Parece que ahí vienen. ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Qué te vas, animal? ¡Policía Judicial Federal! ¡Pérez! ¡Por allá! ¡Blanco, allá atrás! ¡Rápido, que no escape! ¡Quieto, hijo de tu perra madre! Jesús. Vengo a matarte. ¿A mí? ¿Pero cómo? Si yo soy tu cuate, mano. Cuates los tompiates. ¿Qué, no siempre dices eso? Hombre, Jesús. Lo que le hiciste a mi esposa no tuvo madre. No sé qué te haya dicho tu mujer, pero... bueno, acuérdate, tú y yo somos amigos, hombre. Volteate. Ten pantalones. No quiero matarte por la espalda. ¡Volteate! Jesús, por favor, ¿qué pasó?
Baja esa arma. Te has dado cuenta en la forma en la que me envía el granjero. Y no te preocupes por tu familia. Vamos a estar atentos con ellos. Te lo prometo. ¿Sabes? Lo que pasa es que siempre me has tenido envidia porque siempre fui mejor que tú. ¿Sí? Un campesino. Pero un buen hombre y con honor. En lo único que me has ganado es que te llevaste a la vieja. No sabes cómo siempre la decía. Pues yo qué culpa tengo. ¿Ella también me buscó o qué? ¿Soy de palo o qué? Hasta aquí llegaste. ¡No lo hagas, Jesús! ¡No te comprometas, Jesús! No te manches con la sangre de este cabrón. ¡Vámonos de aquí! ¡No te comprometas! ¿Ya ves? Hazle caso a tu mujer. Vas a echar a perder toda tu vida en la cárcel, animal. Hazle caso. ¿Para qué te comprometes? Tira el arma, Jesús. Ustedes, lléveselo. ¡Levanta las manos! Está bien, cálmense. Está bien, ya, calmados. Pues qué bola de montoneros, desgraciados. Nomás te quiero decir una cosa, Chuy. No sabes cómo le puse los ojitos en blanco a tu mujer. Hubieras visto, hombre. Por mi parte aquí no pasó nada, Jesús. Pueden irse. Gracias, comandante. Mi amor, ¿estás bien? Vámonos lejos, mi amor. Donde nadie nos conozca. Donde puedas perdonarme. No tengo nada que perdonarte.